Solo escogí estos. Cocínalos y hagamos sopa con ellos. ¿Añado algo más a la sopa? No nos queda nada, cariño. Solo cocínalos. Al menos hay comida. Mamá. Querida. Mamá. Cariño, cariño. Te extrañé, mamá. Y yo a ti. Te extrañé tanto, mamá. ¿Quién está aquí? ¿Cómo has estado, mi niña? Me hiciste mucha falta, hija. Muchísima falta, mucha. ¿Cómo te atreves a venir? Papá. ¡Fuera! ¡Lárgate de aquí! Papá. ¡Largo! No le pegues, déjale en paz, por favor. ¡Cállate! Basta. ¡Ella no ya es basta. Mi hija! ¡Padre! 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 ¡Ya no eres mi hija! ¡Lo siento, ¡fuera! Papá! ¡Sí! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Me lo merezco! ¡Suéltame! ¡No te quiero ver! ¡Lárgate! ¿Qué he hecho? ¿Sabes lo mucho que te quiero a ti y a mamá? Ese tipo vino y me amenazó y te llevó contra mis deseos. ¿Ah? ¡Te fuiste con él! Yo lo amaba. Yo lo amaba. ¿Qué hice mal? ¿Lo amas entonces? No digas eso delante de mí otra vez. ¿Por qué regresaste? Vine a pedirte dinero, padre. ¿Dinero? Vaya, vaya. Samir está enfermo. No me importa. Él es el padre de mi hija. No me importa. Papá, préstame algo de dinero. ¡Se está muriendo! ¡Todos vamos a morir! No me rechaces. Te necesito, padre. El día que entierre a Samir, cásame con quien quieras, papá. Incluso con alguien mucho mayor que yo. Haré lo que quieras. Te lo prometo. ¿Está a punto de morir? ¿Está tan grave? Tendremos una boda a la misma semana, sin objeción. De acuerdo. Estoy de acuerdo. quiero que los gastes en el funeral. Cálmate, cálmate, cariño. Ya volverá. ¿A dónde fue? Su hija tiene hambre, Dios. Necesito que tu esposa venga. ¿A dónde habrá ido? ¿A dónde estabas, eh? ¡Respóndeme! Tu hija te necesita, tiene hambre y tienes que cambiarla. Tome este dinero. Lleve a Samir al médico. Espero que este médico sea capaz de tratarte. ¿De dónde sacaste el dinero? El enano me devolvió el dinero. Resultó que es un buen tipo. ¿El enano? ¿De verdad, cariño? ¿Cómo podría ser algo bueno? Devolvió el precio del caballo muerto para ayudarnos. No puedo creer que hiciera algo así. Tal vez la gente del pueblo le obligó. Todos han oído hablar de la enfermedad de Samir. Y quieren que se recupere. Que Dios los cuide. Espero que sí. Que Dios les dé salud y fortuna. Mamá, cuando vayas a Ankara, tienen que verse con el doctor Buyan. Está bien, hija. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.